El accionar policial tiene que ser rápido. Llegó a la ciudad de Trujillo el menor de iniciales PMIV de 17 años, autor confeso del asesinato de un joven en la localidad de Chocope. Según las primeras investigaciones, el acusado habría terminado con la vida de un joven por problemas sentimentales. El menor fue conducido al Centro de Rehabilitación Juvenil de Trujillo. Asimismo, debo resaltar que personal de la zona de Paijá ha detenido al autor de un homicidio menor de 17 años y en la zona de Pacasmayo han sido intervenidos 4 sujetos dedicados a la extorsión, 3 de ellos menores de edad. Además, la policía logró intervenir y capturar a Edwin Rodas Torres, de 38 años, conocido como El Chino. El mencionado sujeto está sindicado como chofer de una banda delictiva que opera bajo la modalidad de marcaje y estaría involucrado en el asalto a un empresario de Tayabamba. Se logró la intervención de un sujeto dedicado al delito contra el patrimonio en la modalidad de marcaje, logrando incautar esta arma de fuego, un hueso calibre 38, provistas de 6 cartuchos con proyectiles blindados. Este sujeto pertenece a la organización o a la banda criminal que cometió el asalto y robo bajo la modalidad de marcaje el día 25 de los corrientes. Además, la institución pudo capturar a un joven por intentar robar 10.000 soles a 2 personas que habían retirado dinero de un conocido banco de la ciudad. También reportaron sobre la intervención a una casa de La Esperanza, donde se encontró pasta básica de cocaína y marihuana.